Esto es lo que le va a tirar. Ah, vaya, ya está mi vez del puertón. Gracias. Bueno. Ya traemos un nuevo video. Hoy andan aplicando las bolsas de cemento. En el último video vimos que andaba la máquina regando la tierra. Vimos los camiones que andaban tirando a tierra, botando, y la máquina la andaba regando y nivelando. Ahora ya andan los chicos tirando el cemento. Ya va a pasar la máquina regando lo que es el cemento para preparar la base. Bueno, recordemos que los señores trabajan 50 metros lineales. Entonces, comenzaron desde acá, tirando el cemento. Ya vamos a ir contando, miren. Cuéntenlas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, con esta van 13, con esa van 13, 14, 15, 16, 17, con esta de la sombra, 18, 19, 20 con esta rota, 21, 22, 23, 24, en fin, son 30, así 30, 30 y 30. Entonces me salieron 30, tienen que ser un poquito más porque la ponen. Le ponen 100 bolsas. Ay, ay, ay.
de esta manera es como aplican el cemento. 100 bolsas por 50 metros lineales, 2 bolsas por cada metro. Ya va a comenzar la máquina el proceso de mezclado. Aquí anda haciendo como el corte, por así decirlo. Nosotros nos vamos a quedar hasta acá con este video. Espero sus comentarios, espero que lo compartan. Estamos acá en el cantón Zapotitán, caserío La Pompa, ciudad Arce, La Libertad, El Salvador. El gobierno central de El Salvador está cambiando las tierras de polvo por tierra, en las calles de polvo por calles de cemento. Están pavimentando 4 kilómetros y de momento estamos en la calle que viene desde Los Pilastrones, o mejor dicho, allá por la Poza de las Cañas, en la calle subiendo recto hasta allá al tanque. En esta calle están trabajando de momento. Así que nada, nosotros nos quedamos hasta acá. Cuídense y nos vemos en el siguiente video. Bye bye.